Estamos aquí en otro programa, en otro documental de Ellora Natural. Nos encontramos en una cantera, en un arenal abandonado. En este caso, el propietario se ha unido, ha colaborado para el establecimiento de una charca para anfibios. Son pocas veces las que los propietarios colaboran en estas causas. Y son pocas las charcas que se hacen a nivel de grupo no institucional como esta para anfibios. Aunque no solo se van a beneficiar los anfibios, en este caso sapos corredores, sino otros vertebrados y también una cantidad ingente de invertebrados, tales como odonatos u otras especies que van a servir para potenciar la cadena trófica de todo el hábitat, incluso insectos y menósteros que van a servir para la polinización de toda la zona. Nos encontramos rodeados de un monte mediterráneo bastante amplio en el municipio de Ellora. Tenemos en este punto una pequeña charca temporal que por diferentes causas los anfibios, los sapos corredores, no llegaban a realizar la metamorfosis. Se hacían las puestas, pero no llegaban a realizarse las metamorfosis. Aquí, en una noche, se han llegado a contar hasta 150 hembras de sapo corredor. Es una población bastante saludable. Nuestro empeño era en que así fuese durante mucho tiempo. Para ello, solicitamos una subvención. Nos la concedió el Ayuntamiento de Ellora. Y entonces vamos a impermeabilizar la zona donde depositan los sapos corredores con el fin de que en vez de durar 20 o 25 días, que dure el plazo necesario para la metamorfosis de los sapos corredores. Es muy posible que con el tiempo otros anfibios colonicen la charca, pues en los alrededores, en una distancia media, se encuentran otras especies como sapillo pintojo, gallipato, rana común, sapo común y un poco más lejos incluso el sapillo moteado. Este tipo de acciones, aunque pueden parecer, aunque altruistas, un poco simples, hacen que todo el ecosistema se beneficie de estos puntos, porque como antes dije, las simples abejas que en muchas ocasiones no tienen donde obtener el agua para hacer sus colmenas y por lo tanto van a beneficiar la polinización del monte mediterráneo. Los mismos pájaros que vengan aquí a beber y que consigan sacar más pollos gracias a este punto de agua nuevo, también van a ser dispersores de semillas. Por lo tanto, estamos en un cúmulo de beneficios en lo que consiste este pequeño acto. Esto ha sido otro reportaje más de Ellora Natural.